buenas tardes. Tarde de terrible humedad, calorazo. Y aquí yo creo que vamos a estar todos en jacuzzi, en sauna, cada uno que ponga y lo ilustre como considere. Una nueva edición de Corgueranos Ejemplares desde 2012. Sabéis que llevo una cita que empezó siendo una cita posible y ahora ya hay una cita absolutamente necesaria en el calendario de actividades, en el calendario, en este caso, vinculado a las fiestas, pero que ya tienen, por supuesto, sustancia, peso, sentido al margen ya del entorno en el que se desarrolle. Muchísimas gracias por acudir, por asistir. Siempre tratamos, siempre decimos lo mismo y una vez más queremos que sea así. Compartir emoción, compartir sentimiento, compartir cercanía, compartir buen humor, a pesar de las circunstancias que en este caso también se dan, y, como no, compartir humilde solemnidad. Tiene la palabra Iván Fernández García, alcalde de Corbera. Buenas tardes. Estamos tocando final, ¿verdad?, a las fiestas. Bienvenidos. Saludo a concejales y concejalas de la corporación, galardonados, galardonados y galardonadas de otras ediciones, representantes de lo que se viene a denominar como, bueno, la sociedad civil corberana, que al final lo que queremos con las fiestas pues es eso, que seáis la gente de Corbera protagonista de lo que pasa en su pueblo. Y hoy es el acto más, si se me permite, solemne de este calendario festivo, pero bueno, no por ello tiene que ser aburrido, ¿verdad, Dolfo? Vamos a darle la importancia que tiene, pero vamos a pasar también un buen rato, un buen momento y guardarlo en la memoria como una tarde especial. Porque desde el año 2012, lo decía antes Dolfo, si algo se ha conseguido, hemos conseguido entre todos con estos galardones, es abrir los ojos, ampliar la mirada y aumentar el foco, que no es poco, porque ya sabéis que vivimos en un mundo que aparentemente es abierto gracias a Internet, a las redes sociales, y digo, decimos, aparentemente, porque la realidad demuestra muchas veces que esa globalización en la información, en los presuntos contactos, se transforma a veces en sucesión de cierres, de censuras, de mezquindad, de troleo. Y eso, pues, no tiene cabida esta tarde aquí. En ese terreno embarrado, en Corbera no jugamos. Por lo menos en esta iniciativa, que es cierto que es institucional, pero sobre todo, es cívica. Y se mueve a otros niveles, por lo menos es a lo que aspiramos, porque nació, se desarrolla, buscando otros objetivos marcados, si se me permite, por una palabra que lo resume todo y es la expresión de un sentimiento enorme y sincero, y es de agradecimiento. Esa palabra, gracias, gracias como acrónimo de generosidad, de reconocimiento, de amabilidad, de compañerismo, de inteligencia, de afectividad y de solidaridad. Esa es la Corbera ejemplar, que amplía la mirada de cada convecino, de cada convecina, de quienes recibís o habéis recibido estos galardones y que queremos, ¿por qué no?, decirlo, romper tópicos y eliminar lugares comunes que, bueno, de alguna manera, pues entendemos que no tienen cabida en este espacio, en este momento. Y uno de esos tópicos, que yo creo que no compartimos ninguno, es ese que dice que los viejos, entre comillas, son una parte desechable de la sociedad. Pues a quien piense
o diga semejante estupidez, le presentaremos a Paulino Sánchez, nacido en Villa, criado en el Cabañón, en Canciones. A día de hoy, como párroco en Pontevedra, sigue llevando la palabra, el testimonio y la acción de un cura implicado como misionero que fue en el Chad, a pie de obra, picando pico y pala todos los días. Y lo hace en el altar, pero, insisto, también lo hace fundamentalmente en las calles o en las caleyes, como nos gusta decirlo, y también en las redes o escribiendo para grupos de rock. Una cosa no quita la otra. Porque si algo nos entrega a la vejez es sabiduría, memoria y comprensión. Y Paulino es todo eso. Por todo eso, Paulino, gracias. ¿Y qué pasa si nos atopamos con alguien que desprecia la cultura asturiana por decir pueblerina, yimitada o aldeana? Entonces, en esa exhibición de ignorancia, podríamos presentar a Quincy, ciudadano del mundo a partir de Canciones, diseñador gráfico, estudioso del patrimonio, virtuoso del yapicero. Posiblemente en cada palabra asturiana que él tenga recogido en cualquier valle de Asturias, haya más verdad y sabiduría que en esos que desprecien y temen lo que ignoren. Por eso, gracias, Quincy. Y si el encuentro es con alguien que desprecia a los jóvenes por el mero hecho de serlo, con alguien que diga que la su generación es la que supo estar a la altura, que los jóvenes de antes sí que eran trabajadores, responsables, que los de ahora sirven o solo sirven para estar con el teléfono, con las consolas, con las maquinitas en general, ¿no? Y que son unos mantenidos y caprichosos. Pues bueno, entonces en ese momento tendríamos que presentarle y podríamos hablarle de Diego Ocampo, que antes de cumplir los 18, que acaba de hacer, pues ya había estrenado 3 espectáculos escénicos a aforo completo, había fundado una compañía de teatro y, si fuese poco, se había formado como auxiliar de clínica. Gracias, Diego. ¿O por qué no hablar de Yolanda Álvarez Vázquez? Un ser de luz marcado por una sonrisa, trabajando desde los 16 años, emprendedora, empresaria, creadora de una marca, Yolinda's World, que ha dado la vuelta al mundo desde la estética más ética, que es importante. Hoy, por desgracia, Yolanda no está con nosotros, o sí, puede que sí lo esté, solo que a otra manera, ¿verdad? Está su obra, su legado, que es y será eterno. Y está su recuerdo encarnado en su madre, padre, hermana, familiares y amigos. Gracias, Yoli, gracias, Yolanda. Porque, como os decía antes, en esta corbera que somos todos, no hay mediocres, no hay maledicentes, no hay envidiosos. Si hay talento, si hay positividad, si hay reconocimiento. Porque con los corberanos y corberanas ejemplares aprendemos, porque así nos lo enseñáis, a ser mejores. Y eso es algo que no tiene precio. Y por eso tiene todo el valor del universo. Todo el valor que cada persona inteligente y sensible le quiera dar. Corberanos y corberanas ejemplares presentes, corberanos y corberanas ejemplares de anteriores ediciones, conciudadanos y conciudadanas todas, pero sobre todo a los galardonados, enhorabuena y gracias. Gracias. Bueno, estamos en la última o penúltima infraestructura que se dedica a la cultura en Corbera, que hay un espacio absolutamente agradable, prestosísimo de utilizar. Cualquier ejecutante que viene aquí, cualquier intérprete, siempre queda fascinado por esta sonoridad natural que mantiene,
esta sala, la cercanía, etcétera, etcétera. Pero después tiene otras limitaciones, que no tenemos las prestaciones o las amplitudes que podría darnos el YAR. En ese sentido, pues vais a estar dentro y fuera de lo que vayamos haciendo, todo en directo. Ahora toca bajar la pantalla para ver un resumen, un par de vídeos pequeñinos, un resumen de lo que fue hasta el momento Corberanos Ejemplares antes de dar paso a lo que ya en sentido estricto la entrega de galardones. Bajamos pantalla entonces cuando queráis. Muy bien. En 2012, el Ayuntamiento de Corbera pone en marcha la acción Corberanos Ejemplares, iniciativa institucional de relevancia a través de la que se reconoce y homenajea a aquellos y aquellas corberanos y corberanas que se hayan destacado por su labor humanitaria, creativa, deportiva, artística, sindical, empresarial, social, etc. El objetivo de esta acción no es solo el reconocimiento de las personas homenajeadas. Fundamentalmente, Corberanos Ejemplares nace con voluntad pedagógica y edificante, pues la institución representa a todos los corberanos, se desea que toda la ciudadanía, y fundamentalmente los más jóvenes, sean conocedores de la vida y de la obra de sus más relevantes convecinos, auténticos ejemplos a seguir.
verdad es que la suma de talento, de avanzada que supone toda esa relación de nombres, de personas, de ocupaciones, está presente la empresa, como no, está presente la cultura, el deporte, en fin, digamos, la ciencia. Por cierto, haciendo este repaso ya veis que tenemos una presencia de insignes científicos que nacieron, se criaron o tienen su referencia en este concello, ¿no? Digamos que, como avanzó el alcalde, nos hacen realmente mejores. Solo el compartir con ellos, cruzar con ellos unas palabras, yo creo que ya nos llenan de un cachín, por lo menos, de sí talento. Vamos a desarrollar en esta ocasión la gala en dos partes, por razones obvias. Esa obviedad bien marcada por el carácter de los galardonados y premiados este año. Va a haber una primera parte que vamos a dedicar a Quinchi, a Paulino y a Diego. Haremos un pequeño concierto, un entremés con tres interpretaciones que va a desarrollar el trío Cartas a Nora. Y una segunda parte que dedicaremos a la figura de Yolanda. Por lo tanto, perdón. Ah, ¿cómo se oye? Mal, madre mía. Voz. No puede ser esto, Voy a tirarme de cabeza contra el suelo a ver si con el dolor acreciento el sentimiento y la altura. Vamos, voy a presentar, como todos los años, porque esto ya es también otra tradición, a la copresentadora de esta gala, que es María López Barrio. María va a compartir con vosotros, con vosotres, sendes gloses de otros tantos galardonados. Empezaré yo con Quinchi. Después de hacer la glosa correspondiente, bajaremos pantalla, veremos un vídeo dedicado a mi amigo Quinchi y posteriormente ya se hará la entrega correspondiente. Comentar ya como última referencia informativa. Estos galardones los informan, los trabajan, centran su atención sobre ello distintos trabajadores municipales responsables, en unos casos de departamentos, en otros casos responsables, como estoy viendo aquí a la mi amiga Pilar Flores, bibliotecaria que fue de Canciones, bibliotecaria ahora de Les Vegas. Está Pilar en esa comisión, está el jefe de policía, está la responsable del área de servicios sociales, está la responsable del área de deportes, está la responsable del área de juventud, en todos los casos los responsables técnicos, y está la responsable de la oficina de prensa municipal y estoy yo. Y una vez más, repetimos en voz alta, que sustanciamos el perfil de las personas que se proponen como corberanos o corberanas ejemplares a partir de aquellas propuestas, sugerencias que nos hagáis cualquier ciudadano, por supuesto los corberanos ejemplares que ya pasaron por aquí, cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier entidad corberana que quiera proponer y aparte lo que nosotros mismos como parte de esa comisión propongamos y en su caso estudiemos, debatamos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a Quinchi, a este gallo La Quintana. Titulo esta glosa Rebelde con causa. Quinchi
apelativo familiar que sigue viviendo con José Luis Álvarez, buena prueba del respeto que tiene al pasado, nació un 10 de mayo del 1964 y, por lo tanto, al decir de los que entienden de ello, un Tauro. Quinchi y yo no creemos en las fantasías asociadas a la astrología, pero sí creemos en las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, vamos a ver lo que los mayores astrólogos dicen de los Tauro. Un Tauro, a veces, a ser práctico, determinado y voluntarioso. Creo que hasta aquí vamos bien, porque Quinchi parece que lle todo eso. Y es tan práctico que a estas alturas no tiene ni WhatsApp, para que no lo incordien 24 horas al día. Sigamos. Dice la astrología de los Tauros que son personas estables y conservadores. Ahí creo que el astrólogo empieza a pinchar en hueso. Quinchi, tras de una apariencia flemática y contenida, guarda un ser apasionado. Y lo de conservador, en fin, queda para otro. Desde que lo conozco, este año cúmplense ya 32 años, Quinchi siempre tuvo en eso que llamamos progreso, progresismo, eso sí, en sin casarse con nadie para poder dar palos, si ye que era menester a diestra y a siniestra. El astrólogo sigue con la su definición de los Tauro. Encanta a ellos la paz y la tranquilidad. Y ahí ese astrólogo vuelve a acertar. Y son muy respetuosos con les yeis y con les regles. Y aquí el astrólogo vuelve a equivocarse. Quinchi no acepta ni la regla de medir. Y remata el astrólogo la definición de los Tauro. Respeten los valores materiales y eviten les deudes. Y ahí ya me pierdo. Supongo que lo de les deudes vendrá marcáis por las crisis del capitalismo y que unas veces podrán evitarse y otras no, porque Quinchi ye, nun lo olvidemos, un de esos superhéroes anónimos que faen de Thor, del Capitán América o de Spiderman, farrucos matones de instituto, porque Quinchi ye autónomo. Y cuando un ye autónomo, quedará a evitar les deudes, pero les deudes neces ellos nun lo eviten aún. Por lo tanto, podemos decir que Quinchi ye un Tauro a medias, o un Tauro por horas, o un Tauro cuando quiera. Lo primero que conocí de Quinchi a primeros de los 90 fue un cómic que hizo protagonizado por una Dupont que pegaba la España y contaminaba todo Corbera. Después ya me fui enredando en esas iniciativas, la JK, que ya era una suerte de UTE social ayuntando a los mozos de Llámalo X de los Campos y Desbardo de Les Vegas, para hacer entre más otro una gran foguera que ayuntara a todos los corberanos entre zona. Los os pateos per todo el concello documentando palabras, patrimonio, piedras, sillares, historia, historias, y después prefaciendo los grabados que resumieron esos pateos. La su implicación a Fo del Pielgu, iniciativa cívica de estudio y recuperación patrimonial de impagable llavor. Los os diseños para la Casa La Llingua, para esta lechera, para el libro del gran Jesús González Calle, tocante a la historia de Corbera, o paliar, porque cuando miramos para el principal teatro corberano, lo primero que vemos es un logo, esos llames que aluden al yar, que son obra de Quinchi. Y suma y sigue. Aquí mismo tenemos expuestos semelles y grabados del nuestro autor, del nuestro amigo, que confirmen esa capacidad creativa de una maravillosa persona que asunta rancior, porque ya rancio, y generosidad, que asunta talento y creatividad, que asunta repugnantería, porque ya es repugnante, pero también asunta compromiso, ingenio y lealtad. Güey Quinchi, un digno y necesario, corberano, ejemplar. Vamos a hacer ahora la... De un equipo de otro, ¿no? El fútbol fai mucho mal. Yo tampoco diferencio, porque tengo lo todo. Quiero decir, lo de dibujar, lo de contar historias y lo de entender el
con todas las historias que te va llamando, que les, los, para mí los sitios, lo que es el paisaje, tiene historias detrás. Véome más como un cocinero, en el sentido de que yo tampoco voy a, tampoco me invento las cosas, es decir, el producto que yo cocino, para que la gente lo entienda, ¿no? Al fin y al cabo el diseño gráfico, la ilustración y eso, yo contáis a la gente cocinado el trabajo de otra gente, y ahí es donde entren historiadores o entren biólogos. Lo de Corbera ye digno de estudio, por muchas cosas. Todavía hay algún sitio, alguna página web, que dicen que Corbera está mestado a Avilés y casi no tiene historia. Cuando daste cuenta, en cuanto empieces a mirar, que no solo eso, sino que Avilés no sería Avilés sin Corbera, sin otros sitios también, por supuesto. De la que llegamos para acá, para Cancienes, decían que ya era un pueblo hecho con rectales, porque veníamos todos de un lado y del otro, ¿no? Decías, coño, yo soy de Cancienes, y ahí que vas, en Febe, y hay que... Y yo creo que lo de la Febe decíanlo porque era un tren piquiñín, no podía ser el tren grande, ¿no? Cuando, por otro lado, en mi condición de aldeano también, aldeano del mundo, yo tengo tao en Teberga, tengo tao en les cuenques, para arriba, para el monte, y decir, coño, ¿dónde sois? Y tal, no, yo soy de Avilés, no, yo soy de al lado de Avilés. Coño, de Cancienes conocía yo uno. Eso pasó muchísimas veces. O sea, la gente de aldea, de toda Asturias, hasta de Palocidente, saben dónde está Cancienes. Y voy a Sisión y digo que soy de Cancienes y salen con chiste y este de Canciones, ¿no? O sea, sí, tú. En el momento que Jesús González Calle plantease hacer el libro, ya cuando montamos la asociación aquella, el Pilpayu. Entonces, uno de los trabajos más guapos que se hicieron en Corbera fue cuando Jesús hicimos una serie de rutes mirando todo lo que era el patrimonio. Esto me da pena. No tengo madera de etnógrafo. Yo córtome, yo voy por los sitios y yo córtome. ¿Qué pasa? Que siempre me alío con historiadores o con tal y ya tiene más cara. Yo, hombre, yo prestaríame, porque echando la vista atrás, de lo que más orgulloso estoy, ¿no? De esto que dices tú, coño, esto mereció la pena, ¿no? Y el tema de la ilustración. En Corbera se podrían hacer cosas muy guapas. Pues cualquier concello tiene cosas interesantes, porque tiene una historia de la Virgen. O sea, cualquier concello asturiano tiene 2000 años como mínimo, ¿no? El premio, el reconocimiento, más que premio, yo un reconocimiento, ¿no? Descolocóme un poco, porque tampoco lo busques, porque tampoco me importó nada molestar en un momento dado. Es decir, yo hice lo que, como ilustrador, pues hice lo que tenía que hacer, es decir, y la mi labor. A ver, yo soy agradecido por naturaleza. Lo que no faigo ye... Sí, yo no valgo para compañero, y uno de los problemas más grandes que tengo. Y además necesito la cercanía, es decir, yo no... Yo creo que cualquiera que me conozca sabe de sobra quién y lo agradezco, ¿no? No estoy tanto agradecido por mí como porque se cuente con la gente, pero por otro lado, el que te reconozcan es importante, para mí es muy importante, yo la verdad es que agradezco muchísimo, ¿no? Es decir, estoy por mí y mis compañeros, ¿no? Yo préstame más tirales, tío. ¡Qué gallo! Va a hacer entrega el alcalde del galardón correspondiente a José Luis Álvarez Quinchi.
Voy a hablar, pero poco, porque ya está todo dicho, yo creo. Porque ya está todo dicho, más o menos. Yo no sabía que estabais grabando todo eso, pero bueno. Sí, darles las gracias a... Bueno, desde luego al ayuntamiento, a la corporación, por este tipo de cosas, porque al final de lo que se trata es un poco de hacer pueblo y sobre todo que haya complicidad entre Corbera, entre los corberanos, ¿no? Que haya esa complicidad que ya es necesaria, ¿no? Para afrontar las cosas que tenemos todos, ¿no? En nuestro sitio, ¿no? Sí me presta mucho el que sea aquí, en la lechera. En la lechera, ¿os acordáis vos de que estaba en ruinas, de que estaba hecho polvo? Y éramos varios colectivos desde mucho tiempo diciendo, oye, eso es una pena, ¿no? Y hoy vemoslo. Yo la verdad es que nunca pensé que llegáramos a estar aquí haciendo esto. Y eso yo muy de agradecer. Luego, yo siempre me moví en el tema cultural, por afinidad, ¿no? Corbera lle mucho más que la cultura, pero lo que está claro es que en Corbera la cultura lle muy... tiene mucho peso y además yo creo que si vamos formando una personalidad corberana, la cultura tiene muchísimo que ver. Y ahí tiene mucha culpa Camilo, que lle culpable, está clarísimo que lle culpable de muchas cosas, ¿no? Y Camilo, y todo lo que hay detrás, antes él estaba hablando de los trabajadores. Los trabajadores de Corbera son los que realmente lleven un poco el peso día a día y cómo se organicen. Y yo, la verdad, siempre que llego a cualquier centro cultural, el de Las Vegas y el más grande, pero bueno, hay más sitios, estoy en confianza y estoy en casa, que lle lo que se agradece, ¿no? Ese poder en un momento dado llegar y comentar algo y lo que sea, sabes que estás en casa y que hay confianza. Y eso, más que... Esos son los agradecimientos de verdad los que te lleven a seguir haciendo cosas, ¿no? El que tengas un trato amable y que te conozcan y todo esto, ¿no? Sí, también tengo que agradecer a los compañeros, compañeres, a la gente de las asociaciones, tanto de la JK, aquellas asociaciones juveniles que forzamos a un... No me acuerdo, sí me acuerdo quién era el alcalde, pero bueno. Forzamos a que contrataran a alguien que nos controlara, porque estábamos descontrolados totalmente en aquella época, ¿no? Y era terrible aquello. Eran años muy... Los 80, aquello era complicado. Y estoy convencido que a Camilo tuvieron que contratarlo y, oye, mira para acá con estos, y de ahí estamos aquí, o sea, de aquellos, ¿no? La asociación El Pilpayo fue, de verdad, fundamental por muchas cosas, ¿no? Porque nos conocimos mucho, porque el trato y de donde salen las ideas y donde salen las cosas, ¿no? Luego la foz del Pielgo fue un poco la evolución. El Pilpayo decidió separarse y al poco saltó la foz del Pielgo y ahí tenemos mucho trabajado y sobre todo el tema de la divulgación, ¿no? Busques cualquier cosa de Corbera y salen cosas, ¿no? Por supuesto podía hacérseme yo y podían hacerse muchas más cosas. Pero bueno, si os dais cuenta un poco lo que estoy diciendo, y que lo que decía ahí, ¿no? De que el diseñador gráfico, el ilustrador, lo que fai ye cocinar una serie de productos culturales, hacer que sea nutritivo, que quede guapo, ¿no? Cualquiera sabe que el secreto de una fabada, por ejemplo, una fabada o cualquier otro pote o lo que sea, el secreto está en el producto, en el buen producto, en el local, sobre todo, ¿no? Yo procuro tirar de lo local. Y ahí podría ponerme a decir nombres y tal, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. O sea que si vos dais cuenta, el reconocimiento este, guapo, y un poco, quiero compartirlo un poco con vosotros, porque trabajamos muchas cosas juntos y aunque en un momento dado te la firma mía, sí tiene que estar claro que de referencia
hay mucho trabajo detrás, que yo no faigo, yo no soy historiador. Entonces, quiero compartirlo un poco con vosotros. Eso sí, permitidme, voy a guardarlo yo. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Quinchi. La pieza que lleva, y una pieza, recordámoslo todos los años, diseñada en Orixe y en la que se viene haciendo, y pieza absolutamente artesana, fecha por un artista local que lleva un de los excelentes tallistas, trabajadores de la escultura que tenemos en pueblo, que lleva Zapa. Y esta ye una pieza original de este autor. María, falamos un poco de Paulino. Será cosa, ¿no? Uf, encantada. Encabeza la glosa de Paulino diciendo así: la cultura del hacer bien. Y es ye Paulino. Si algo define a Paulino Sánchez es la decisión, su fuerza de voluntad, la intensidad con la que se entrega. Recuerda a Paulino hoy todavía convaleciente de unas delicadas operaciones en los oídos que lo mantienen en un extraordinario silencio interior. Él, que ama la música, que se mueve con las voces, los sonidos, los ruidos de sus ciudadanos. Decíamos que Paulino recuerda las palabras que Sabas, su padre, le dijo el día que se iba a la universidad: nunca olvides que ningún diploma vale tanto como el sentido común. Recuerda también las de Amalia, su madre, que le dijo: vete por la vida siendo una gota de agua que facilite siempre las buenas relaciones. Con esos dos consejos, marcados de por vida para la sensatez, la humildad y la bondad, características que también él heredó. Recuerda Paulino aquella infancia en Canciones, siendo un niño feliz, que se abre a la vida. Recuerda a sus amigos jugando al aire libre en el Cabañón, en Nubledo o en Solís. Recuerda un mundo básico y parecido a un paraíso de juguete donde nadie era excluido. Recuerda jugar al escondite, al fútbol, o aquellos primeros guateques en el Centro Cultural de la OJE. Recuerda, como imagen final, aquella corbera de puertas abiertas con la llave puesta siempre en la cerradura, donde todos se conocían y dominaba la confianza y la mutua ayuda. Paulino recuerda cuando nace la vocación misionera, con 13 o 14 años, observando aquellos mapas del mundo, aquellas extensiones de tierra verde, marrón, exuberante, quemada. Cuando piensa en las circunstancias y las limitaciones que rodean a cada niño por el mero hecho de nacer en una parte o otra de esos mapas, en esa tesitura nace en su cabeza el concepto de injusticia. Una injusticia natural, condicionada por la geografía. Un niño que nace en pleno desierto no tiene las mismas oportunidades que uno que nace en la Gran Vía de Madrid. Une la conceptualización de esa inevitable justicia natural otra, esta sí, evitable, la injusticia social. Y el choque de ambas ideas se traduce en una pulsión: ir a ayudar donde se necesite, compensar en la medida de sus limitadas posibilidades esas señaladas injusticias. Y Paulino se hace misionero en 1987. Después de completar una brillante e intensa carrera como filósofo o teólogo, que lo habían llevado a ser ordenado sacerdote en la iglesia parroquial de Canciones en 1981. Su primer destino será el Chad. Seguirán otros, pero el Chad fija entre los vecinos una especial atención. Pocos de los suyos habían llegado tan lejos, exactamente a 4.000 kilómetros, en medio del África Central. Allí no solo se ocupó y se preocupó por propiciar estructuras físicas de convivencia, un pozo de agua, una escuela,
También se dedicó a fortalecer las estructuras de relación que se producían entre ganaderos y campesinos, o al empoderamiento de la mujer, con una férrea defensa. Y de eso que reconocemos como derechos humanos, ¿eh? Después estuvo en Latinoamérica, dejó su buen hacer en Ecuador y acabó gestionando cuatro pequeñas parroquias en Pontevedra, donde ahora vive. Paulino hoy se encuentra con el joven que lo habita, ese joven que se implica en todo lo que le rodea, ese joven lleno de curiosidad que compone canciones para grupos de rock o que proyecta el olivar de la Concordia para la extracción de AOVE. 900 olivos que estaban abandonados y que hoy podrían contribuir a que el campo no se abandone. Paulino recuerda hoy a Manuel, conocido como Villa. Otros en casa lo conocíamos como Manolito. Su hermano recientemente fallecido, que muchos de aquí lo sabéis. Dice él que su hermano merecía mejor que él ser corberano ejemplar. ¿Cómo no? Le vamos a dar un aplauso a Manolito, a Villa, a Manuel. Paulino, con sentido común, como gota de aceite, siguiendo aquellas sabias palabras de sus padres, mantiene la cultura del buen hacer. Dignísimo e incontestable. Corberano ejemplar. Quisiera poder aplacar una fiera terrible. Y yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas. Recuerdo mi infancia en Cancienes, siendo un niño feliz por los cuatro costados. Tuve la suerte de vivir en una época cuando los niños jugábamos en grupo de amigos al aire libre, en el barrio del Cabañón, en todo Cancienes, Nubledo y Solís. Nos conocíamos todos y nadie era excluido. Corbera era una unidad de pueblos y aldeas donde los niños y mayores disfrutábamos de relaciones de proximidad y de seguridad. Las puertas de las casas solían estar abiertas o con la llave puesta en la cerradura de la puerta. Mi vocación misionera nace con fuerza y de manera consciente durante el estudio del bachiller elemental, en torno a los 13 y 14 años, cuando al estudiar geografía universal tomo conciencia que el mundo es más grande que Cancienes, Corbera, Asturias y España. Descubro que hay una parte del mundo, conocido entonces como Tercer Mundo o países subdesarrollados, donde hay niños, familias y pueblos enteros en la pobreza extrema. Sentí con fuerza una pregunta que fue la chispa de la opción de vida que entonces tomé. ¿Quién elige su lugar de nacimiento? Nadie. Me parecía que este hecho era injusto. Parece que hay una injusticia universal natural. Me dije entonces que algo habría que hacer para que los niños de los países subdesarrollados tuvieran también lo necesario para la vida digna. Ya en el África Central, en el país del Chad, uno de los cinco países más pobres del mundo, de allí regresaba cada tres años. Creo que una persona que no cuida su origen y cultura es como un árbol sin raíces. Lo mejor de Asturias es, sin dudarlo, su carácter acogedor y hospitalario. Yo mismo soy un hijo de la inmigración interior de los años 1950. Actualmente
Soy párroco de 4 parroquias rurales con una población cada una algo inferior a 1000 habitantes. Se encuentran en el noroeste de la provincia de Pontevedra, sobre el Atlántico. El denominador común a todas las variadas actividades que me ocupan es la educación en los valores. Esta oportunidad me hace ser feliz y me ilusiona porque me permite ofrecer estímulos y motivaciones para ser buenas personas, promover el voluntariado de causas nobles y justas, así como promover la cultura del bien hacer. Subrayaría el proyecto Olivar la Concordia para la extracción de aceite de oliva virgen extra en Galicia. No es ningún tópico si digo que dedico este reconocimiento a mis padres, Sabas y Amalia, porque han sabido ser padres educadores en los valores que siempre han guiado mi vida. Mi padre me dijo el día que fui a la universidad: nunca, nunca olvides que ningún diploma vale tanto como el sentido común. Y mi madre me recordó siempre: vete por la vida siendo una gota de aceite que facilite las buenas relaciones humanas y sociales. Pero hago una mención especial a mi hermano mayor, conocido en Canciones y Corbera como Villa, pues nos ha dejado por fallecimiento hace 17 días. Él sí merecería, mejor que yo, ser corbereño ejemplar. Cuando me informaron que había sido propuesto y elegido uno de los corbereños ejemplares 2023, quedé muy sorprendido. Superado el asombro, reconozco que a nadie le amarga un dulce. Claro, claro que me gustó, pues un galardón es la muestra de que soy recordado y querido por los vecinos de la tierra de donde procedo. Y esto hace que hoy sea un poco más feliz. Es decir, el gusto por hacer bien lo que se debe hacer. El alcalde de Corbera va a hacer la entrega del galardón de corbero ejemplar a Paulino Sánchez. ¿Recordáis aquel anuncio mentiroso? Nunca es tarde para corregir las mentiras. Los hombres no lloran. Pues sí, los hombres, al menos yo, lloro con frecuencia. Y hoy María me ha hecho secar las lágrimas, porque además, María, yo te conocí cuando eras niña, hermosa, guapa, de 3 años, orgullo de tu abuelo Tuto. Niña de piel blanca, tirabuzones encantadores. Me has hecho emocionar. Señor alcalde, miembros de la corporación del Ayuntamiento de Corbera, Camilo, responsable de la comisión Corbera Ejemplar, compañeros, amigos de Corbera Ejemplar 2023 y queridos amigos de la generación
de los años de la década 1950 y 1960, queridos todos. Soy un admirador del libro El Principito, donde se encuentra esa gran verdad. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial de la vida, lo esencial de las personas, son invisibles a los ojos. Solo se ven con el corazón. Y con el corazón podemos afirmar que no estamos todos los que somos. Nosotros sí estamos aquí en el patio de butacas, pero en lo alto de la tribuna están todos nuestros inolvidables y queridos amigos que se han ido de forma prematura por fallecimiento. Los últimos, mi hermano Villa y Manuel Ángel León Menéndez, hace 17 y 16 días. Por ellos pido un sentido aplauso. Sí, he sido un niño, adolescente, joven, muy feliz en Canciones, y por tres motivos. El primero, María lo ha recordado, por haber tenido unos padres, Sabas y Amalia, que fueron verdaderos educadores en valores. Y ella recordó esos dos. Cuando entré en la universidad, me dijo esa gran verdad: no olvides que ningún diploma vale tanto como el sentido común. Y mi madre, que no terminó la escuela primaria, pero pongo la mano en el fuego, que mi larga vida de estudiante no he encontrado, no he tenido mayor educadora en valores y capacitación para la vida, que lo resume con esa frase: vete, querido hijo, por la vida, siendo una gota de aceite que facilite las relaciones sociales, comunitarias, humanas. El segundo motivo es haber tenido un maestro y unos profesores que nos han querido y por ello nos han exigido esfuerzos. Destaco a Flores, el maestro de la escuela de Canciones, y en el Colegio San Fernando, el profesor Don Remy, profesor de matemáticas, que llamamos el enciclopédico porque sabía de todo. Y él nos dijo algo que entonces no comprendimos, pero luego comprendí y llegó a ser uno de los criterios fundamentales que orientan mi vida. Nos dijo: muchachos, la vida es como las matemáticas. Todos los problemas se resuelven en las matemáticas y en la vida, a una condición: que encontremos la fórmula y con ella no habrá problema que se resista. El tercer motivo de haber sido en Canciones un niño, adolescente y joven feliz, porque tuve la gran suerte de formar parte de un grupo de amigos donde disfrutamos de una convivencia y de unas relaciones muy intensas en torno a muchas y variadas actividades comunitarias. Destaco dos: las tardes de los sábados y las tardes de los domingos. Los sábados, ¿recordáis? Empezábamos el programa en Casa Cefero, viendo Bonanza. Continuábamos con un partido de fútbol en uno de los prados del entorno. Y allí destacaban Luis Alfredo
y escalada. Eran el Messi y el Ronaldo de hoy. Las tardes de los domingos, la película de cine, aquí, cerca, en el cine del Encanto. Y después el guateque, la actividad perla de nuestra generación, los guateques en el centro cultural La Hoja de Canciones, y de allí salieron muchos matrimonios y parejas que estáis aquí. Y también en esos años, teniendo 14 y 15 años, fue cuando sentí esa pregunta que orientó mi vida. ¿Quién escoge su lugar de nacimiento? Nadie. Nosotros, por nacer en Corbera, nos hemos encontrado con todo lo necesario para una vida digna. Pero es que los niños de África tampoco escogieron nacer allí y se encontraron con que les faltaba todo lo básico para una vida digna. Tomé conciencia que había como una injusticia universal que considerábamos natural. Yo me dije, algo hay que hacer. Y en ese algo estaba la posibilidad de ir allí, sufrir con ellos, porque solamente sufriendo se tiene prisa para encontrar la fórmula que resuelve los problemas. Y así llegó 1988, cuando me encontré en el Chad, en el África Central, uno de los 5 países más pobres del planeta. Y allí dos situaciones me conmovieron: la pobreza generalizada, donde no hay clase media, y la condición profundamente inferior de la mujer. Y entonces me acordé del profesor de matemáticas y me pregunté cuáles son las fórmulas para resolver el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. Y entonces surgieron esas fórmulas de los graneros comunitarios, de la primera feria bovina del país. Surgieron las fórmulas del Comité de Diálogo para la Pacificación, evitar muertes entre los ganaderos y los campesinos. Me acordé que este problema lo tuvimos en la Edad Media en España y se solucionó con la ruta de Trashumancia y los tribunales de segunda instancia de las mestas. Y esto fue lo que intenté poner allí, y a nivel comarcal cesaron los enfrentamientos, cesaron las hostilidades y se inauguró un periodo de colaboración recíproca, complementaria, y otra serie de actividades. Quisiera no olvidar que aquí en Canciones, en este grupo de amigos de Canciones, Nubledo y Solís, aquí también descubrí otro de los criterios básicos fundamentales. No podemos ser felices sin hacer felices a los demás. Y esto es lo que intenté en el Chad y luego en Ecuador y en donde me encuentre. Es un engaño pretender que uno puede ser feliz realmente. Solo lo consigues en la medida que haces felices a los demás. Termino respondiendo a la pregunta
que me hicieron Camilo y su equipo. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció el día que conociste, que fuiste propuesto y elegido como corbereño ejemplar? Primero no me lo creí, después quedé muy sorprendido por lo inesperado de la noticia. Pero ¿a quién le amarga un dulce? A nadie, a mí tampoco. Y claro, claro que me gustó, claro que me emocionó, porque un galardón cualquiera que sea, es la muestra de que eres recordado, querido por los vecinos del lugar del que procedes. Y esto ha hecho y hace que hoy sea un poco más feliz. Muchas gracias. Una lección maestra de vida. María, ahora te tienes que enfrentar a una bomba, una granada a la que le arrancas la anilla y tienes que contar los segundos que quedan para que explote. Aplaudímoslo antes de empezar. Vamos a echar un aplauso. Diego Ocampo. Encabeza así la glosa y dice: mucho recorrido y mucho por recorrer. Y quiero que te quede eso, o sea, como nos tienes hasta ahora con lo recorrido, estamos deseando ver cómo sigues recorriendo y haciéndonos felices, así que empiezo. En el 23, en el 2023, todavía hay ofendidinos que se indignan por todo. Voy a quitar las gafas porque tengo tal calor. Si tú saludas con un buenos días, a ellos les parece mal porque está lloviendo o porque les duele la cabeza. Si tú respiras, a ellos les va a parecer mal porque a lo mejor estás respirando el aire de ellos. Diego Ocampo, antes de cumplir los 18, ya se encontró con esa cara hostil, con ciertos ciudadanos profesionales de su santa indignación, siempre de guardia, ¿eh? Eso sí. Su último proyecto teatral, representado en un señalado teatro del occidente de Asturias, hizo que unos cuantos de esos histéricos espectadores pretendieran la suspensión del mismo y a poder ser la eliminación de ella o de cualquier otra programación. En Corbera, de momento, no tenemos ese tipo de problemas. Y si Diego Ocampo estrena aquí, siempre en el YAR, sus montajes como corberano, el corberano que vaya de ofendido, de momento tiene la inteligencia suficiente para no ir a verlo y que no le pueda molestar. Señoras, señores, estamos en 2023... y algo parecido a la censura ronda en demasiados espacios, en demasiados lugares. Donde antes había libertad, una libertad conseguida después de décadas de lucha, de diálogo y sensatez, y ese es un riesgo que, una vez más, y parafraseando a Bertolt Brecht, podríamos denunciar como: primero golpearon a los artistas, pero yo no me preocupé porque no era artista. Después golpearon a los médicos, pero yo no me preocupé porque no era médico. Hoy han venido a por mí, pero ya era demasiado tarde. Y comparto estas reflexiones como teatrera y uniendo mi experiencia de unos cuantos años con la experiencia de Diego Ocampo, que con menos años, pero con una reconocible intensidad, ya ha conocido y conoce el cosquilleo del éxito cuando la gente aplaude, o ese agujero de responsabilidad en las entrañas cuando la gente, y eso también es respetable y de eso especialmente se aprende, no aplaude o no le gusta lo que está viendo.
Pero Diego también ha sufrido esa sensación de angustia absurda cuando la gente te pretende perseguir por lo que haces, por lo que piensas, por lo que dices o por lo que eres. Diego acaba de cumplir 18 años. Ya ha hecho auxiliar de enfermería y tiene su compañía de teatro, La Factoría Experience. Ha estrenado 3 montajes de teatro que unen burlesque, cabaret, vodevil, varietés, provocación, risa, música. Diego hace todo. Diego actúa, Diego escribe, Diego edita, Diego canta, Diego baila. Tan pronto es un digno payaso como una limpiadora, como un ejecutivo, como una presidenta o un peón. Diego tiene unos padres y un hermano que se vuelcan con él. Su ambiente familiar es el necesario para que una persona pueda enseñarse libremente. Qué hermoso adverbio que posibilita tanto juego de palabra. Palabra, juego. Libre, mente. Resumen de lo de que debieran de ser las relaciones, la convivencia en sociedad, la vida. Diego marcó su impronta creativa en el Instituto de Corbera, donde demostró esas incipientes dotes para la comedia, como auténtico creador de contenido. Y desde su primer estreno burlesque demostró su madera de líder generacional, congregando a cientos de seguidores en el YAR. Una recordada fiesta. Después, estreno a estreno, ha ido manteniendo y ampliando esa ambición y su calidad. Hoy Diego Ocampo, a sus 18 años, se forma. No le queda otra posibilidad si quiere seguir creciendo en todos los sentidos. Aquel niño que adoraba la orquesta Panorama o a Mercury, aquel chaval que hoy se siente estimulado con un Rodrigo Cuevas o una Lady Gaga, debe profundizar en esos estudios que contribuyan a plasmar todo lo que eso le bulle en la cabeza. Diego, entrañable, ambicioso, cariñoso, tierno, provocador, solidario, megalómano, humilde y maravillosamente loco, recibe hoy este reconocimiento como corberano ejemplar y no tanto por lo que ha hecho, sino por lo que le queda por hacer. Prométeneslo, Diego. Por delante. A mí el mundo del teatro, el espectáculo, siempre me gustó, pero vamos, desde que era bien pequeño veía los cantajuegos, veía la orquesta Panorama, veía siempre espectáculos así con un montón de bailarines y actrices, el cabaret me gustaba muchísimo, veía a Lina Morgan por el YouTube, siempre, vamos, me encantó. Y hace unos años en el teatro en el Instituto de los Campos teníamos una asignatura que la de teatro y hicimos la versión de La Llamada. Entonces, cuando acabamos, le dije a mi padre, oye, así como una veleta de las mías, yo estaba por casa y le dije yo a mi padre, oye, ¿por qué no montamos un grupo de teatro? Y yo creo que me miró y ni me contestó en ese momento. Dije yo, bueno, lo he intentado por lo menos. Y luego, pues, por la noche le di vueltas al día siguiente, dije yo, y pues le fui comiendo la cabeza, le dije de montar una asociación. Y me dijo, yo creo que me dijo sí, por callar la boca, porque igual pensaba que no iba a llegar a nada, y ahora lo tenemos con las manos en la masa, con las luces y con todo. Está mi madre con la ropa, mi abuela también me cose ropa, estamos toda la familia metidos dentro. Y luego las actrices pues son compañeras mías y amigas de clase y de la vida diaria. Pues a la hora de crear un espectáculo, yo la verdad que no es que digo yo, venga, me voy a poner y voy a escribirlo. La verdad que así no, porque así me va a salir mal. Yo puedo estar por casa y de repente me viene una idea, me siento en la cama, cruzo la pata, porque yo siempre me siento así con la pata cruzada, saco el móvil, entro en notas y empiezo a escribir todas las cosas que se me ocurren. Pero es como digo yo, por veletada.
Y luego ya una vez siempre tengo todos los textos, todos los guiones y demás, ya es cuando me centro más en la parte musical. Y ahí empiezo a entrar muchas veces en YouTube, ver vídeos de musicales para sacar muchas ideas de ahí. Y ahí ya es cuando ya voy creando todo. Luego ya quedo con las chicas, les enseño los guiones, digo a ver qué les parece, les gusta, me dan el ok, porque obviamente yo sé que mis obras son muy... hay muchas partes que son muy fuertes, son temas así fuertes de sexo y demás, y tampoco quiero que ellas digan nada que se sientan incómodas. Entonces yo por eso siempre les doy el guión, a veces echan las manos a la cabeza, pero siempre, muchas veces, siempre, casi siempre me dan el ok, y les gusta y nos reímos entre todos. Ya nos ponemos a ensayar lo que es la parte musical, que ahí viene mi mejor amiga, que se llama Zaida, que es la coreógrafa, y con las otras demás nos vamos poniendo a crear los bailes y todo. La ropa de los espectáculos, pues tengo una modista que se llama Rosaura, que es aquí de Las Vegas, y también muchas ropa la compro por online. Todo, vamos, con... Pero es que encima lo más gracioso es que lo hago con el móvil. Es todo súper casero. Hay gente que lo ve y piensa, me da producción, todo detrás. Todo lo hago yo y mi iPhone XS. Este teatro para mí me emociona mucho cuando vengo aquí. Siempre he ido a más teatros, pero este tiene algo... Pero yo aquí siempre quedo contento, además, por el público que viene, porque es muy agradecido. Se ríe, baila, aplaude, salta, hace de todo. Son los mejores los que vienen aquí. El niño de que era yo con 5 años no se puede llegar a imaginar que ahora que con 18 pueda estar aquí estrenando mis obras de teatro y que se llene, porque viene, la verdad es que viene gente a verlas. Pues mirando para un futuro, obviamente quiero seguir formándome. Ahora voy a estudiar producción de espectáculos. Cuando termine, quiero entrar en la SAD, en la Escuela de Arte Dramático de Gijón, que está en la laboral. Y de este tema no tengo casi nada. O sea, todo lo que hago es porque tengo la vena, o no sé qué tengo, estoy chiflado y me pongo a hacerlo. Mi idea es poder profesionalizarlo en un futuro y seguir dedicándome y poder vivir de ello, obviamente, porque de poco sirve que esté dándole. Si luego no llega dinero a casa, aumentándolo con más gente, con mejor vestuario, con mejor iluminación, ir poco a poco como subiendo la calidad del producto que queremos hacer. Lo mejor, pues cada estreno que hacemos, porque son muchos meses que estamos ahí trabajando y llega ese día para actuar solo una hora y media, que es lo que actuamos, pero son muchos meses de trabajo detrás. Y lo peor, la mira de la gente y la maldad que tiene mucha gente. Pues obviamente a mis padres, que son los que están ahí siempre ayudándome, a mi madre, a mi padre, a todas las chicas que están actuando conmigo, a toda la gente que viene a vernos, y también a Camilo, al Ayuntamiento de Corbera, porque gracias a ellos, obviamente, podemos crear la asociación y tener un local de ensayo. Que la gente no se cierre, que la gente se abra, que la gente sea tal como es. Que no tenga miedo a decir, este me mira raro y voy a actuar de otra manera. No, porque eso no sirve de nada y vas a vivir oprimido toda la vida. Llega el galardón el alcalde de Corbera. ¿Cómo estáis? ¡Arriba! Hombre, que estamos de fiestas. Eso sí, para la próxima reforma en la lechera, aire acondicionado, que nos estamos viviendo del calor. Aparte de ser un gran honor estar aquí, nunca mejor dicho, es la leche estar aquí recibiendo este premio. Se lo quiero dedicar sobre todo al alcalde, a Jorge, a Camilo, a Tito, a mis amigos, a mi familia, a Beatriz, a Gabriel, que fueron los que me apoyaron desde el primer momento que decidí meterme en esta andadura. Al ayuntamiento, que gracias a ellos estamos actuando en el YAR, tenemos un local de ensayos y podemos llevar a cabo nuestra andadura. También a mis compañeras de escenario, que sin ellas yo no podría estar haciendo el personaje que hago, ellas son las mejores. Y por supuesto también a todo el público que nos viene a ver cada noche y en cada actuación,
que son los mejores y cada vez que vamos siempre nos reciben con los brazos abiertos, se ríen, bailan y colaboran siempre. No me olvido que estoy empezando mi viaje en este mundo y este reconocimiento me da muchísimas fuerzas para seguir mejorando y para seguir formándome y espero que algún día, con esfuerzo y trabajo, como dice una gran amiga mía, corra el riesgo de que mis sueños se cumplan. También tengo que dar la enhorabuena a todos los galardonados y a sus familiares por estar aquí esta noche. Y empecé hace 3 años con esto, hace 3 o 4, y la verdad que nunca me hubiera llegado a imaginar de que estaría aquí recibiendo este premio. Aún me acuerdo cuando quise meterme en esto, que la gente me decía, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? No sé qué, no sé cuánto. Yo siempre, desde pequeño, supe que esto era lo mío, que a mí me encantaba un escenario, me encantaba volverme loco. O sea, yo soy un chiflado de la vida y en el escenario pues lo demuestro. Y la verdad que estoy muy agradecido de estar aquí. Sí que es verdad que en el camino que me estoy formando he encontrado muchísimas trabas, mucha gente envidiosa y mucha gente que quiere intentar tirar tu trabajo para poder subir ellos de nivel. Y a esa gente solo les digo que a mí no me van a parar, que yo voy a seguir luchando y tirando para adelante. Y también, pues no sé qué más decir, que muchas gracias a todos. Diego Ocampo. Ahora vamos a facer un pequeno altus sonoro en el camín. Prometimos al principio sonrises, creo que lo logramos. Y prometimos sonrises porque si hay un nexo que une a los 4 galardonados, los 3 presentes físicamente más la nuestra Yolanda, y porque los 4 comparten sonrisa. Dicen los etólogos que uno de los elementos fundamentales que nos diferencia, por supuesto, del resto de animales, del resto de mamíferos y de nuestra inteligencia y sensibilidad, y la sonrisa, esa capacidad. Y estos 4 galardonados, esa Yolanda, pues hacía ese uso de la sonrisa como un elemento de captación, un elemento de cercanía, de empatía con el contrario. Entonces ahora que dedicamos esta primera parte sin que la emoción la hubiéramos dejado de lado en ningún momento, por supuesto, estuvo hasta el último segundo muy presente, vamos a invitar a un trío que vais a tener muchos y muchos que apuntarlos en agenda porque reúne a 2 de las mejores voces que tenemos en Asturias, a Noelia Díaz Verdejo y a Susana Gudín. Van a hacer un par de temas de transición para ya rematar la gala con el recuerdo de Yolanda Álvarez Vázquez. Por lo tanto, aprovecharemos este momentín mientras sale el trío, abrir aquella puerta de allí, a correr la cortinina, haremos esto, con esta exactamente lo mismo, si os parece, ¿no? Porque aquí de momento tenemos instalado el aire acondicionado en exterior. La siguiente fase será fijarlo en interior. Vamos a invitar ya a este trío, este escarte sanora, que son, insistimos, voces de referencia, en algún caso ya con unos cuantos años, como el caso de Susana. Entonces vais a hacer 2 piezas orales que consideréis y rematamos ya con el resto al final. ¿De acuerdo? Aplauso. Esta noche lo marqué para ti,
a romperlo en cuanto me toques. Tengo el alma llena de ti. Tengo el alma llena de ti. Vámonos a bailar pa allá de la gente. Vámonos a bailar donde pueda comerte. Vámonos a marchar de aquí. Vámonos a marchar de aquí. Bésame a la luz de la llume de los dos huellos. Bésame al calor de la tierra bajo mi cuerpo. Tengo el alma llena de ti. Tengo el alma llena de ti. Vámonos a bailar allá de la gente. Vámonos a bailar donde pueda comerte. Vámonos a marchar de aquí. Vámonos a marchar de aquí. Vámonos a bailar allá de la gente. Vámonos a bailar donde pueda comerte. Vámonos a marchar de aquí. Vámonos a marchar de aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y un placer pa nosotros estar aquí hoy. Enhorabuena a todos los galardonados, desde luego. Muchas gracias, desde luego, también. Escuchaban Vámonos a bailar y vamos ahora a escuchar La Veleta. Güey, llámeme el veleta, sí, sí. Polo variable, polo variable. Si yo soy la veleta, sí, sí, tú y es el aire, tú y es el aire. Que la veleta, que la veleta, si el aire no la mueve, mi amor, quédase quieta. Que la veleta, que la veleta, si el aire no la mueve, mi amor, quédase quieta. Vaya un día a la aldea, sí, sí, voy entrugando, voy entrugando. Si hubo un día alguno me ay, 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 que muera amando, que muera amando, y me dijeren, y me dijeren, mujeres a millares, sí, sí, hombres no hay penes, y me dijeren, y me dijeren, mujeres a millares, sí, sí, hombres no hay penes. Confesé con un cura, ay, 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 qué bueno hubiera, qué bueno hubiera,
quisiera y yo lo quisí y yo lo quisí porque la penitencia, mi amor, tiene que cumplirse y yo lo quisí. Penitencia, mi amor, tiene que cumplirse y yo lo quiero, y yo lo quiero, porque la penitencia, mi amor, y es lo primero, y yo mi amor, y el primero. Muchas gracias. Gracias. Qué voces, y señor guitarra. El 24 de octubre de 2022, pa muchos de los presentes, queda ya en la nuestra vida como una herida sin fondo. Como una herida sin fondo, digo que el 24 de octubre de 2022, fecha en la que Yolanda Álvarez Vázquez marcha. Hoy tenemos aquí a los padres, amigos del alma, tenemos a Noé, la hermana, a familiares que fain absoluta piña, amigos, amigues. Vamos a recordar in memoriam, valga la redundancia, a esta persona maravillosa que venía definida por esa sonrisa. Y curiosamente, escuchando antes a Paulino, cuando aludía que uno de sus libros favoritos era El Principito, recuerdo hace poco en casa de Oti y de Manuel, los padres, la follina que teníais allí del Principito y aquella alusión a que él tenía una planta que solamente existía en su planeta, ¿no? En nuestro planeta existió una flor, en este caso llamada Yolanda. Antes de dar paso a Laura, que va a glosar un poco o compartir el testimonio de esa relación que mantuvo profesional y de amistad con Yolanda, vamos a ver el vídeo y a continuación Laura y finalmente ya Noé, remataremos este pequeño pero absoluto y radicalmente necesario recuerdo de una de nuestras mejores convecines, Yolanda. Cuando queráis. Yo creo que Yoli fue un regalo para nuestra vida, para mi vida, directamente. Fuerza, entusiasmo y humanidad. Yoli era alegría absoluta, era energía, era entusiasmo, era carisma, era ilusión, era capacidad de resolver. Pienso en ella. Veo su sonrisa, esa alegría que transmitía. Que
secreto alegre, su ilusión por sus sueños. El campeonato del mundo de pestañas, por ejemplo, cuando se encontró con que la modelo que había escogido después de mucho tiempo, tener los billetes pagados, los hoteles, todo concertado, el día antes le dice que no va. Bajo las escaleras. En el campeonato llorando. Del mundo. Estamos hablando de ir a un barrio a ver si pongo pestañas o no. Y ella, después del berrinche inicial que cogió, para el día siguiente ya tenía absolutamente todo resuelto, con una nueva modelo, nuevos billetes, nuevos... Definir a Yoli en una palabra es complicado. De pequeña diría que fue una niña alegre y tímida. Y ahora, la cara siempre una sonrisa, alegría, yo nunca la he visto enfadada. Millones las anécdotas que tenemos de nuestra casa, de Yoli, son millones, evidentemente, como todas las familias. Y cuesta buscar uno que destaque. Yoli es sonrisa, es constancia, pero sobre todo para mí, es una prueba de que los sueños, si se trabajan y se luchan, se cumplen. Había un día que le puse unos zapatos negros. Le intenté poner un lazo, yo creo que era de un color verde, y me mira diciendo, papá, que esto no me compara. Y no se lo puso, o le ponía una cosa que a ella le gustara, con el color adecuado, o no iba con ello. Es que no hay más. Bueno, con unos zapatos de princesa que le había regalado a alguien, ¿no? Geli. Geli Manolo. Unos zapatos con brillo, estábamos en Salinas, no se los quitó ni para dormir. Llevo por ahí cotoclo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 cotocl
Me imagino a Yolanda, si estuviera aquí físicamente, ante el grito de Diego llamando a Up, ¿dónde subiría ella? Que era otra granada impresionante. Laura va a acercarnos un poco más a la figura de esta persona que en un momento dado hizo eso que adelantó el alcalde, llenó la estética de ética. Y lo hizo no solo aquí, no solo en Corbera, no solo con alcance nacional. Sus productos, su forma de entender el trabajo y la profesión llegaron a Latinoamérica, a buena parte de Europa, a muchas partes del mundo. Por favor, Laura, cuando quieras. Para mí es un honor poder estar hoy aquí recibiendo este premio en nombre de Yolanda y de su familia. Y digo de su familia porque sin ellos este legado no podría seguir adelante. Y estoy segura de que vamos a llegar todos juntos muy lejos porque somos un gran equipo y una gran familia. Y vamos a llegar hasta donde Yolanda quería llegar, seguro. Respetando como ella lo quería hacer y como a ella le gustaba. Y nada más. Gracias a todos. Vas a recibir el galardón que lleve pa Yolanda, para ti, para nuestros padres, para tu familia, para toda la gente que amamos a Yolanda, de manos del alcalde, y después tienes el micro a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, yo sigo la línea, no he hecho los deberes, no he escrito nada, para variar. Siempre escuché que existen como tres maneras de dar un discurso, ¿no? La primera es el cómo nos imaginamos que va a ser. La segunda es la que hacemos realmente. Y la tercera es con la que nos quedamos y al final lo que queda dentro de uno, ¿no? Podría estar mucho tiempo hablando de mi hermana, pero pues no lo voy a hacer porque la verdad que bueno. Ella era una persona perseverante, que luchaba por sus sueños, que ayudó a crecer a la gente dentro del sector. Yoli era fuerza. Y sí que tenía mala leche, Geli, pero eso se lo reservaba para mí. Luego con los años fui perfeccionando la técnica y ya cuando le robaba las cosas hacía una foto para dejársela igual. No vaya a ser que se diera cuenta, porque la tía se daba cuenta. Entonces tenía que andar con mucho cuidadillo. Tenía muchas brochas, yo no sé cuántas tenía, 80, 90. Siempre sabía cuál había cogido. Yo todavía no he descubierto cómo lo hacía, la verdad. Eso era, vamos, un nivel superior de estética. Eso ya te tenían que haber dado la carrera. A Yoli le pusieron muchas trabas en el camino. Le dijeron muchas veces que no. Y en estética sacó un 5 y estaba súper ofendida porque le pusieron muy mala nota en depilación, creo que era. Y decía que el saber estar, el saber hacer, valía mucho más que la nota de un examen. Y eso lo demostró y tuvo la oportunidad de demostrarlo pues, con trabajo duro y creyendo en algo en lo que de aquellas nadie creía porque no existía nadie. O sea, realmente ya fue una visionaria y acabó en el mundo de las pestañas por casualidad.
Entonces yo no quiero que hoy recordar a Yoli sea algo triste, porque eso desde luego no es ella. Yo quiero que sea alegría, porque yo quiero que aprovechemos. Espera, que se me pasa ahora. Que aprovechemos la vida, porque la vida se va. Y nunca sabemos cuándo se va, pero es la única certeza que tenemos. Que un día nadie, ninguno de nosotros vamos a estar. Y quedaremos en el recuerdo de quienes nos han querido. Y no quedaremos por los sitios a los que fuimos, el dinero que gastamos, quedaremos por las cosas que hacemos. Así que aprovechando que tengo yo el micro, pues os voy a dar un consejo. Y es aprovechar, cuidar a la gente, a las personas que tenéis alrededor, que están aquí, que están ahora. Dejemos las pantallas, dejemos de las redes sociales, dejemos de la vida que quieren otros y vamos a ceñirnos lo que tenemos, porque es mucho. Yo quiero que esto sirva para unir a las personas, para unir a los corberanos y a todo el mundo. El hecho de hay personas que están en la misma situación que estamos nosotros y no lo sabíamos hasta que esto nos ha pasado directamente. Entonces, para aquellas personas a las que les ha podido pasar algo similar, han perdido a alguien a quien querían, les entendemos ahora de otra manera, ¿no? Y para todas aquellas personas que tenéis la suerte de no haber vivido esto, aprovechad. Muchas gracias. Aunque inevitablemente sea entre lágrimas, no puede ser de otra manera, quedanles palabras en este caso sabias de Noé con este canto a la vida que al fin y al cabo fue la vida de la su hermana. 27 años intensísimos, repartiendo sonrisas, con una marcha en el cuerpo que no se aguantaba, y con un trabajo excelente que pervive en una marca que nace en Corbera para el mundo, que es Yolinda's World. Un buen legado, sí señor, del que tenemos que estar todos y todos muy orgullosos, como estamos orgullosos de Quinchi, como estamos orgullosos de Paulino, como estamos orgullosos de Diego, y por supuesto mantendremos ese orgullo por Yolanda. Vamos a finalizar ya la gala con música. La música y el lenguaje más universal que existe, junto con la sonrisa. Por lo tanto, ahora vamos a recrearnos nuevamente con este trío, con dos excelentes voces. Ah, perdón, sí, teníamos, me apunta aquí María, tenemos ahí un ramín de flores que queríamos bajar directamente a Otilia, a la madre. Son unos humildes claveles. Los claveles entregábense en la antigua Roma para festejar o para reconocer la fortaleza de las personas. ¿Qué menos? Que para una persona que en este caso simboliza al núcleo duro de esa familia maravillosa, que son por una parte Les Vázquez y después, como no, los Álvarez. Manuel Oti, muchísimas gracias a vosotros también. Vamos a rematar esto, como decíamos, con musiquina, con estas voces maravillosas, ese gran guitarrista. Y ahora ya somos vuestros. Hacer con nosotros lo que queráis. Muchísimas gracias y de aquí en un año. Muchas gracias. ¿Qué
te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que te arrancan sin piedad. Es un pedazo del alma que te arrancan sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir con un tema que todos conocéis, la Asturias Patria Querida, nuestro himno. Si nos acompañáis, maravilloso. ¿De pie? ¿Sí? Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y la flor he de coger. Puxa, Asturias.
Bueno, podemos encender ya lucecines. Sí, vamos a hacer una foto de familia. Voy a quitar esto de en medio.